Cuando creencia y voluntad están en conflicto, la creencia vence invariablemente, no por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dijo el Señor de las huestes. No es lo que quieres lo que atraes, atraes lo que crees verdadero. Por eso, entra en el espíritu de esas conversaciones mentales y dales el mismo grado de realidad que concederías a una conversación telefónica. Si puedes creer, todas las cosas son posibles a quien cree. Por eso te digo, lo que sea que desees cuando ores, cree que ya las recibiste y las tendrás. La aceptación del fin manda los medios. Y la más sabia reflexión no podría planear medios más efectivos que aquellos que son ordenados por la aceptación del fin. Háblales mentalmente a tus amigos como si tus deseos para ellos estuvieran ya realizados. La imaginación es el comienzo del crecimiento de todas las formas y la fe es la sustancia de la cual están formadas. Por imaginación, eso que existe latentemente o que duerme dentro de lo profundo de la conciencia es despertado y dado forma. Las curas atribuidas a la influencia de ciertas medicinas, reliquias y lugares son los efectos de la imaginación y la fe. El poder creativo no está en el espíritu que está en ellas, está en el espíritu con que ellas son aceptadas. La letra mata, pero el espíritu da vida. La mente subjetiva es completamente controlada por su gestión. Entonces, sea que el objeto de tu fe es verdadero o falso, obtendrás los mismos resultados. No hay nada deplorable en la teoría de la medicina o en las afirmaciones del clero sobre sus reliquias y lugares santos. La mente subjetiva del paciente acepta la sugestión de la salud condicionada a tales estados, y tan pronto como esas condiciones se dan, procede a realizar la salud. De acuerdo a tu fe que sea hecho en ti, pues todas las cosas son posibles a quien cree. La expectación confiada de un estado es el medio más potente de producirlo. La expectación confiada de una cura hace aquello que ningún tratamiento médico puede lograr. El fracaso se debe siempre a una autosugestión antagónica por el paciente, surgiendo de la duda objetiva sobre el poder de la medicina o la reliquia, o de la duda sobre la verdad de la teoría. Muchos de nosotros, sea por muy poca emoción o por demasiado intelecto, siendo ambos obstáculos al paso en el camino de la plegaria, no podemos creer aquello que nuestros sentidos niegan. Forzarnos a creer terminará en mayor duda. Para evitar tales contrasugestiones, el paciente debe estar inavisado objetivamente de las sugestiones que se hacen para él. El método de sanación o de influencia del comportamiento de otros más efectivo consiste en lo que se conoce como el tratamiento silencioso o ausente. Cuando el sujeto no está al corriente objetivamente de la sugestión que le es dirigida, no hay posibilidad de que establezca una creencia antagónica. No es necesario que el paciente sepa objetivamente que se está haciendo algo por él. Por lo que se sabe de los procesos de razonamiento subjetivo y objetivo, es más, en la ignorancia de la sugestión, es mantenida la mente objetiva, mejor la mente subjetiva va a llevar a cabo sus funciones. La mente subconsciente es el conductor universal que el operador modifica con sus pensamientos y sentimientos. Los estados visibles son bien
los efectos vibratorios de vibraciones subconscientes dentro de ti o son las causas vibratorias de correspondientes vibraciones dentro de ti. Un hombre disciplinado nunca les permite ser causa a menos que despierten en él estados de conciencia deseables. Con conocimiento de la ley de reversibilidad, el hombre disciplinado transforma su mundo imaginado y sintiendo solo lo que es digno y de buena estima. La bella idea que él despierta dentro de sí mismo no fallará en evocar su afinidad en otros. Él sabe que el salvador del mundo no es un hombre sino la manifestación que lo salvará. El salvador del enfermo es la salud, el salvador del hambriento es el alimento. El salvador del sediento es el agua. Él camina en la compañía del Salvador, asumiendo el sentimiento de su deseo cumplido. Por las leyes de reversibilidad, que todas las transformaciones de fuerza son reversibles, la energía o sentimiento despertado se transforma a sí mismo en el estado imaginado. Él nunca espera 4 meses por la cosecha. Si en 4 meses la cosecha despertará en él un estado de dicha, entonces, inversamente, la dicha de la cosecha ahora despertará la cosecha ahora. Ahora es el tiempo aceptable de dar belleza por cenizas, dicha por lamento, alabanza por el espíritu de la gravedad, que ellos puedan ser llamados árboles de la rectitud, la plantación del Señor, que Él pueda ser glorificado. Ensueño controlado. Todo el mundo es susceptible a las mismas leyes psicológicas que gobiernan al sujeto hipnótico ordinario. Él es susceptible al control por sugestión. En hipnosis, los sentidos objetivos están parcial o totalmente suspendidos. Sin embargo, no importa cuán profundamente los sentidos objetivos están cerrados en hipnosis, las facultades subjetivas están alerta y el sujeto reconoce todo lo que ocurre a su alrededor. La actividad y poder de la mente subjetiva son proporcionales al dormitar de la mente objetiva. Las sugestiones que parecen carentes de poder cuando son presentadas directamente a la conciencia objetiva son altamente eficaces cuando el sujeto está en estado hipnótico. El estado hipnótico es simplemente ser inconsciente objetivamente. En hipnotismo, la mente consciente es puesta a dormir y los poderes subconscientes son expuestos para ser directamente accedidos por sugestión. Es fácil ver esto si aceptas la verdad de la sugestión mental, que cualquiera no consciente objetivamente de ti está en profundo estado hipnótico en relación a ti. Por eso, no maldigas al monarca ni en tu pensamiento, y no maldigas al rico en tu recámara, pues un pajarillo del aire llevará la voz, y eso que tiene alas expondrá el asunto. Eclesiásticos 10:20. Lo que tú sinceramente crees verdad de otro, eso despiertas dentro de él. Nadie necesita ser puesto en trance, a la manera ordinaria, para ser ayudado. Si el sujeto está inavisado conscientemente de la sugestión, y si la sugestión es dada con convicción y aceptada confiadamente por el operador como verdadera, entonces tienes el contexto ideal para una plegaria exitosa. Represéntate mentalmente el sujeto como si ya hubiera hecho lo que deseas que haga. Háblale mentalmente y congratúlale por haber hecho lo que quieres que haga. Mentalmente,
obsérvalo en el estado que quieres que obtenga. Dentro del círculo de su acción, cada palabra hablada subjetivamente despierta objetivamente lo que afirma. La incredulidad de parte del sujeto no es una traba cuando tú estás en control de la ensoñación. Valiente afirmación de tu parte. Mientras estás en un estado parcialmente subjetivo, despierta lo que afirma. Autoconfianza de tu parte y la completa creencia en la verdad de tu aserción mental son todo lo que se necesita para producir resultados. Visualiza al sujeto e imagina que oyes su voz. Esto establece contacto con su mente subjetiva. Entonces, imagina que te está diciendo lo que tú quieres oír. Si quieres mandarle palabras de salud y riqueza, entonces imagina que él te está diciendo: nunca me he sentido mejor y nunca he tenido más. Y mentalmente, cuéntale de tu dicha en ser testigo de su buena fortuna. Imagina que ves y escuchas su dicha. Una conversación mental con la imagen subjetiva de otro debe ser de tal manera que no exprese la menor duda sobre la verdad de lo que escuchas y dices. Si tienes la mínima idea de que no crees lo que has imaginado que has escuchado o visto, el sujeto no cumplirá, pues tu mente subjetiva transmitirá solo tus ideas fijas. Solo ideas fijadas pueden despertar su vibracional correlato en aquellos a los que se dirigen. En el ensueño controlado, las ideas deben ser sugeridas con el máximo cuidado. Si no controlas tu imaginación en el ensueño, tu imaginación te controlará a ti. Lo que sea que sugieres con confianza es ley para la mente subjetiva. Está bajo obligación de objetivizar aquello que mentalmente afirmas. El sujeto no solamente ejecuta el estado afirmado, sino que lo hace como si la decisión se hubiera producido por sí misma o la idea hubiera sido originada por él. Cada estado obedece al control de la propia mente. El control del subconsciente se logra a través del control de tus creencias, el que a su vez es el todopoderoso factor en la producción de estados visibles. Imaginación y fe son los secretos de la creación.